Hola, bienvenido a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a continuar la trilogía de la rata. ¿Rata? ¡Eso ofende, viejo! Ese chiste nunca se hace viejo. En el año de 1982, 3 años después de que presentara su primera novela, Escucha la canción del viento, y 2 de que sacara la secuela de este con el nombre de Pinball 1973, Haruki Murakami decidiría continuar su historia del personaje anónimo con su amigo Rata. En la casa del carnero salvaje, seguiremos la historia de nuestro protagonista anónimo, el cual ahora se dedica a la publicidad, y su amigo Rata está viviendo en la isla de Hokkaido. Un día este le manda un montón de fotos de un grupo de carneros, y inocentemente este va a decidir utilizarlas para una nueva publicidad. Él no lo sabía, pero esto le va a llevar muchos problemas. Un día, al regresar de su casa, después de tener una cena con su novia, la cual es una modelo de orejas que deja impactados a todo el mundo cuando se descubre el cabello, descubrirá que su casa fue interrumpida por unos sujetos vestidos de negro que vienen por parte del jefe. Resulta que en una de las fotos que utilizó aparece un extraño carnero con una mancha de nacimiento en forma de estrella. Y el jefe, que es un misterioso hombre de negocios, ha pasado décadas de su vida investigando la relación entre este animal y personas con gran éxito. El jefe va a convencer a nuestro protagonista de ir a buscar al carnero, amenazándolo que si no lo hace, simplemente se va a robar a todos sus clientes y lo va a dejar fuera del negocio. Sin pensarlo mucho, nuestro protagonista va a ir junto a su novia a la lejana isla de Hokkaido, donde se van a hospedar en el Hotel Delfín, una pocilga inmunda. La búsqueda por su amigo Rata para que éste le ayude a encontrar el carnero también lo llevará a conocer la mitología Ainu, las leyendas locales de Hokkaido y entrar a un mundo donde el sueño y la realidad se entremezclan. Este sería el primer éxito internacional de Murakami, siendo traducido al idioma inglés en 1989 y posteriormente sería su primera novela traducida al idioma español en 1992. Con este libro termina la trilogía de la rata, y se puede ver un refinamiento de todos los experimentos que Murakami realizó durante su precuela Pinball 1973, estableciendo la fórmula literaria que lo llevaría a tener todo un séquito de seguidores, e igual un montón de críticos que dicen que no sale de su zona de confort. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo los sellos de la editorial Tusquest y Anagrama. Y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado tanto de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México, como de la Biblioteca Vasconcelos. Eso es todo por hoy. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú cuéntanos. También esperamos tus recomendaciones de libros, tanto de autores japoneses como de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido y no olvides darle click en la campanita. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Y recuerda que leer es vivir 1000 vidas en una sola. ¡Mátane! Dijiste Haruki Murakami. Sí, qué chistoso, porque es que tengo ese nombre en la mente por que lo usa, te lo juro, lo usa en la siguiente novela, la continuación. ¿Haruki? Ajá, habla sobre un escritor. Ay, eso es como, no, sí. Yo no soy. Sí, bueno, lo vi y sí, dije. No, creo que no era Haruki Murakami, era como... Baruki Murakami. No, Maruki Kurakami. ¿Cómo te llamas? Yo soy fulanito. Sería como Maruki... Kurakami. ¿Por qué es así, señor? Por eso no gana el Nobel. Eso me gustó porque sí fue de... No te voy a madrear. Simplemente voy a hacer que quiebre tu empresa, te voy a dejar sin lana y te chingas. Entonces pues el güey dijo, no, pues me voy a Hokkaido. Ese es un dato que lo dejo nada más por el video de la continuación. Porque ahí después el hotel es muy importante. Pero en este libro no lo es. ¿Continuación? ¿Hay otro libro? Sí. ¿Es 4? Pero ya no forma parte del... Ya no es la tetralogía porque ya no sale a la rata. Pero nadie sabría de él nada hasta el 2005. Pobrecito. Fue cuando tuvo su boom. Maruki Murakami. De Maruki Murakami. ¿Quién te conoce, Murakami? Es que sería chistoso que el Nobel fuera para Maruki Murakami. Dije Oscar o dije Nobel. Nobel, sí lo dijiste así. Y el Oscar también. El Oscar también.